mis abuelos tenían el radio encendido. Eran como las 9 de la noche. Estaban por terminar de cenar cuando se escucharon gritos en el patio. La casa de mis abuelos estaba en el centro histórico. Era de esas casas que se ven en las películas mexicanas de los años 50. Con amplios patios de piedra, pisos de madera, enormes y pesados portones, candiles colgantes del techo, estufas de hierro y hornillas de leña, casas muy grandes. Mis abuelos apagaron el radio, los niños se levantaron de la mesa, todos guardaban silencio. Eran gritos de mujer, sin embargo, para estar segura y más tranquila, mi abuela se puso a contar a sus hijos, que para ese entonces eran 7. No hacía falta nadie, ¿quién podría ser? Su hermana tenía llave de esa casa, pero nunca llegaba sin avisar. Tampoco se escuchaba como la señora que cuidaba a mi bisabuela, además de que ella se iba siempre a las 6. Se metió una bruja a la casa, dijo mi abuelo Reinaldo. Los niños escucharon y se espantaron, menos los mayores, creo. Mi abuela le gritó que no fuera, que mejor atrancara la puerta y se fueran todos al cuarto inmediatamente. Reinaldo no le hizo caso, con las piernas aventó la silla para atrás y caminó hacia la puerta. En ese momento Agustina reunió a todos sus hijos y se los llevó a la cocina. Mi abuelo volteó a ver qué había pasado, pero no regresó. Estuvo afuera como unos 10 minutos. Agustina estaba muy preocupada de que algo le hubiera pasado. Quería salir a ver, pero no quería apartarse de los niños. De pronto se abrió la puerta y entró Reinaldo. Caminaba distinto, decía mi abuela, como si no fuera él. Luego se aproximó a ellos de una manera extraña. Se le trepó la bruja, dijo Agustina. Lo curioso fue que acertó, a pesar de que ella era la única que no podía verla. Los niños sí. Gritaban, pataleaban y lloraban. Mi mamá dice que estaba de 9 años, pero de eso sí se acuerda, que su papá parecía que se había vuelto loco, tenía una mirada horrible, hablaba con una voz distinta. También se acuerda de la mujer que lo estaba abrazando y controlando. La abuela se fue a plantar a la entrada de la cocina para no dejarlo pasar, pues ya se estaba imaginando que algo malo iba a hacer. Algo malo iba a pasar. Reinaldo tenía una fuerza extraordinaria. Tomó a mi abuela de los hombros y la lanzó contra la pared. Le hizo daño, pero ella se levantó y se volvió a poner de escudo para proteger a sus hijos. Fue la única vez que mis tíos vieron que su papá le puso una mano encima a su mamá. El golpe fue brutal. Era evidente que no se trataba de él, que una fuerza externa lo estaba controlando. A la de 6 años, a Marcelita la tomó del brazo, la jaló fuerte y la llevó al patio. Mi abuela, que fue quien me contó esto, decía que el oído le seguía zumbando y no podía recobrar bien el equilibrio. Pero aún así fue a alcanzarlos. Mi abuelo, o más bien lo que estaba controlando a mi abuelo, lo llevó a él y a la niña al patio en donde los estaba esperando una mujer. Era una mujer mayor, se encontraba desnuda. El cabello gris y enmarañado le cubría la cara y el pecho. Tenía una rama de árbol seca agarrada con ambas manos. Mi abuelo le entregó a la niña. Se la dio desmayada porque no sé si del susto perdió el conocimiento o algo le hizo la bruja para que se quedara dormida. El caso fue que Reinaldo no pudo hacer nada para resistirse. Lo único era que de pronto se le veía en los ojos que quería gritar de miedo.
estaba poseído. Tampoco Agustina pudo hacer nada. Aquella anciana tenía garras en lugar de pies. En un pavoroso momento, esa mujer levantó la rama hacia el cielo. Luego, la rama la empezó a levantar a ella. Las brujas en México no vuelan montadas en escobas, pero aún así ocupan ramas de un árbol. Con las garras, tomó a la niña y se la llevó. Mi abuelo despertó del trance hasta que la mujer y la niña se perdieron de vista. No sabían qué podían hacer para recuperar a Marcelita, y a final de cuentas no pudieron hacer nada. Durante unas 2 semanas mi abuela no salió de su casa para nada, por los moretones que tenía, porque no quería que le preguntaran cosas. Antes de que prosiga, debes saber que para que una bruja pueda entrar a tu casa, alguien la tiene que dejar pasar, y esa vez, alguien la tuvo que dejar entrar al patio. Mi abuela, que fue quien me contó esto, decía que un día mi mamá se le acercó para decir que aquel día en que se llevaron a Marcela, por la tarde la había visto platicando con una señora en la entrada de la puerta. Escuchó que mi tía la invitó a pasar, pero que la anciana le contestó que mejor regresaría en la noche. Mi mamá le fue a avisar a mi abuela, pero en ese momento estaba muy ocupada y no le hizo caso. Cuando regresó al patio, la señora ya no estaba. Marcela se había metido a la casa, pero el portón no estaba cerrado. Ella lo cerró. A la hora se asomó al patio y volvió a ver el portón emparejado. Lo cerró una segunda, una tercera y una cuarta vez. Nunca vio que Marcelita estuviera abriendo en toda ocasión, pero ¿quién más? Fue ella la que dejó entrar a la bruja. Agustina creyó que nunca volvería a saber de su hija. ¿Tú sabes qué hacen las brujas con los niños que se llevan? Te lo dejo a tu imaginación. El día en que Marcela cumpliría 16 años, ella misma tocó la puerta de la casa de sus papás. Al principio no la reconocían. Mi abuela estuvo llorando todo el tiempo en que Marcela estuvo ahí. No estaba de vuelta, pasó a decirle a sus papás y a sus hermanos que estaba bien. Además, se llevó 5 fotografías que había de ella en esa casa. No le explicó a su mamá por qué o para qué las quería. Solo le dijo que se iban a estar viendo, o que cuando menos, mi tía iba a estar viendo por ella. Nadie entendió a qué se refería, pues no se volvió a saber de Marcela. Hasta que un día algo pasó. Mi abuela venía regresando de ver a una de sus hermanas que vivía por la basílica. Fue en el año 68 cuando los disturbios del 2 de octubre. Esa parte de la ciudad estaba paralizada. No pudo tomar el transporte, tuvo que caminar, rodear la zona del conflicto. Ya era tarde y ella aún no llegaba a casa. Andaba vagando las calles hasta que en una avenida solitaria le salió un soldado al paso y sin explicación ni motivo la tomó del brazo y la llevó con fuerza, violencia y en contra de su voluntad tras unas jardineras. En ese momento se escuchó un poderoso batir de alas en el cielo. Una enorme ave salió de la oscuridad y se le fue encima al uniformado. Le sacó los ojos a picotazos. Mi abuela se quitó los zapatos y se echó a correr. Estaba toda espantada, solo hasta que llegó al final de la cuadra se atrevió a voltear. El monstruoso animal se veía majestuoso posado sobre el cuerpo de aquel desgraciado que yacía sin vida a mitad de la calle.
Agustina vio al ave y el ave la vio a ella. A eso se refería Marcela, de que siempre iba a estar cuidando a mi abuela. Mi abuela es dueña de varias farmacias en la Ciudad de México. Cuando yo cumplí 16, me mandaron en las tardes a trabajar a una de las farmacias, la que está cerca del Hospital 20 de Noviembre. Hacía de todo menos cobrar. El cajero de ese lugar se llamaba Alejandro, que en paz descanse. Él tenía 29 años cuando yo lo conocí. Mientras trabajé ahí, con Alex y las otras dos empleadas hice muy buena amistad. Trágicamente, un día Alejandro perdió a su esposa. Se quedaron solos él y la niña, que entonces tendría como 4 meses. La suegra de Alex le ayudaba a cuidar a la niña, así él podía seguir trabajando. Renuncié a la farmacia cuando entré a la universidad para dedicarle tiempo completo. Pasó mucho tiempo y yo no volví a saber de estas personas que trabajaban conmigo. Hasta que hace como 3 años me encontré a Alejandro en el metrobús. Se acercó a saludarme, pero yo no lo ubicaba. Me tuvo que decir su nombre y de dónde lo conocía. No es que se me hubiera olvidado su existencia, más bien era que él estaba muy cambiado. Parecía un espectro de lo que alguna vez fue. Su figura era notablemente más delgada. Los huesos, ahora prominentes, sobresalían de su piel pálida y opaca, especialmente en clavículas y pómulos, dando la impresión de fragilidad. Las mejillas estaban hundidas, acentuando el contorno de su rostro. Sus ojos, antes vibrantes, ahora estaban rodeados de ojeras profundas y oscuras, seguramente debido a muchas noches de insomnio y preocupaciones. La ropa que llevaba puesta colgaba de su cuerpo una talla más grande de lo necesario, acentuando su pérdida de peso. Los colores apagados y las arrugas en la tela indicaban una falta de interés por su apariencia o el bienestar personal. Al hablar, su voz sonaba apagada, sin la energía de antes, y había una cierta vacilación, como si las palabras fueran un esfuerzo. Ya no trabajaba en la farmacia, evidentemente. Le pasaron cosas horribles, me las contó todas afuera de un Oxxo. Yo tenía tiempo y él se veía que necesitaba hablar con alguien. Todo el tiempo noté que tenía aliento alcohólico, aunque actuaba como si estuviera sobrio. Sacó de la bolsa de su pantalón un pequeño sobre amarillo, de esos que antes se usaban para los billetes, doblado y desgastado. Adentro tenía una fotografía partida en varios pedazos. Me puso cada uno de estos pedazos en la mano. No entendía qué había en la foto, pero logré ver algo que me hizo pensar en juegos mecánicos, en una feria, en un parque de diversiones. No dejó que los examinara, luego me los quitó y me dijo que era mejor que me los enseñara cuando me terminara de platicar su historia. Yo ya sabía que se había muerto su esposa y que su suegra le cuidaba a la niña. Él me contó que al cabo de un año de estar soltero, empezó a salir con alguien. Se llamaba Sara, ella se cuidaba mucho, era muy guapa. Mayor que él, pero casi no se notaba la diferencia porque ella se mantenía muy joven.
Me dijo que desde que empezó a salir con ella, cosas cambiaron y se presentaron detalles que a veces eran mínimos y a veces un poco difíciles de ignorar, pero que mi ex compañero ignoró. No importaba el lugar al que fueran, en todos lados se les quedaban viendo raro a los dos. Él siempre pensó que eso se debía a que era extraño o difícil de creer que un hombre tan común como él estuviera saliendo con alguien como ella, normalmente tan fuera de su alcance. A veces la gente también se persignaba cuando pasaban cerca de ellos. Les miraban los pies a los dos. Tardó un tiempo en formalizar con ella. Durante 2 o 3 meses estuvieron solo saliendo en citas una vez a la semana, los domingos en específico. Cuando la invitó por primera vez a su casa, la niña se asustó al verla y se puso a llorar. Alejandro pensó que era normal, pues era la primera vez que se veían. Las siguientes ocasiones la niña ya no lloraba, pero como que le tenía miedo. No se dejaba que ella la cargara. La niña tenía muchas pesadillas, sobre todo los días en que iba Sara a visitar. Como era un tema recurrente, Alejandro se llegó a preguntar si no podría ser que Sara le estuviera haciendo algo a la niña, como si no la quisiera o algo parecido. Entonces, una vez él le dijo a ella que necesitaba salir rápido a comprar algo y que si le podía encargar a su hija. La mujer le dijo que sí. Alex caminó hacia la salida, abrió la puerta, contó 2 o 3 segundos y sin haber salido la cerró de vuelta. Regresó sigilosamente y se situó en un lugar donde podía ver sin ser visto. Nunca vio siquiera que Sara se le acercara a la niña. Vio otras cosas, comportamientos raros que no tenían que ver con lo que él quería averiguar. 10 minutos contados en el reloj de que ella no se movió de su asiento, no se movió de su posición, casi como que no respiraba. Sara estaba inmóvil como si se hubiera quedado en pausa, como si supiera que él estaba ahí. «Ya puedes salir», dijo ella, «sé que me estás observando». Alex tuvo que salir del escondite y explicarle, pero ella se fue inmediatamente a su casa, enojada por la desconfianza. A partir de entonces, como en cascada, empezaron los infortunios. La suegra de Alejandro, que le cuidaba a la niña, sufrió un infarto y falleció. Como ya no tenía dónde encargarla, empezó a tener problemas en el trabajo, hasta que terminaron corriéndolo porque una noche en el corte final de la caja se perdieron 12,000 pesos. Perdió mucho dinero porque perdió el seguro que le otorgaba su trabajo y se enfermó de algo que los médicos que visitó nunca pudieron diagnosticar. Cuando ella iba a quedarse a la casa de él, la niña estaba muy inquieta, se despertaba llorando en la madrugada. El gato que tenían en la casa desapareció, a veces se iba un día entero, máximo 2, esta vez se fue para siempre. Había ocasiones en las que la pequeña amanecía con manchas en los pies, no eran golpes, pero sí lesiones en la piel de color rojizo. Una vez Alejandro despertó por ahí de las 3 de la mañana. Levantó un poco la cabeza de la almohada. Miró que a su lado no había nadie. Tocó la superficie de la cama del lado donde dormía Sara y lo sintió frío. En el baño la luz estaba apagada. Alex se levantó de la cama temiendo encontrarla en la recámara de la niña. Salió del cuarto descalzo tratando de no hacer ruido.
Fue con la niña. Ella estaba acostada en su cama, bien dormida. Mi amigo salió y siguió buscando dentro de su casa. Sara estaba en la sala. Esta vez no vio cuando llegó él, pero eso era porque estaba en una especie de trance. Parada frente al espejo, hablando con su reflejo. Alex me dijo esa vez que casi puede jurar que vio que Sara lo descubrió, pero también la mujer en el reflejo. Una semana después, la niña también cayó enferma. Desafortunadamente, la pequeña no resistió y falleció en el hospital. Y lo peor es que nunca pudieron identificar la causa. Sara lo estuvo apoyando los días en que estuvo en el hospital, pero un día simplemente desapareció. No se volvió a saber absolutamente nada de ella. Ni terminó la relación, ni dijo adiós, ni siquiera dejó un mensaje. Gracias al momento por el que estaba pasando él, la ausencia de Sara pasó a ser otro más de sus problemas, pero no de los más importantes. Tragedia sobre tragedia. Ahora me hacía sentido verlo así. Sé que no puedo dimensionar el dolor, la tristeza y la desesperación que sintió ese hombre. Un día, sin recordar qué estaba buscando, levantó el colchón y vio que ahí debajo había un sobre pequeño, un sobre de dinero. Aunque no era dinero lo que había ahí dentro, eran pedazos de una foto, la foto que me puso en la mano. Me volvió a dar el sobre. Lo pusimos en el medio de la banca de piedra donde en ese momento estábamos sentados platicando. Sacamos las partes de la fotografía, nos pusimos a armarla. Era una fotografía de feria. Alejandro me contó que antes de que todo se fuera a la desgracia, él y Sara fueron a una feria grande a divertirse. Ahí, como en todos lados a los que iban, la gente se les quedaba viendo. Él pidió que se tomaran una foto, ella no quería, él insistió. Cuando terminaron de imprimir la fotografía, ella se adelantó a recibirla. No dejó que él la viera, simplemente la rompió y guardó los pedazos en su bolsa. Yo vi la foto y no podía creer lo que veía. Estaba él y a su lado estaba una anciana. Esa era la persona que cuando salían a la calle, la gente veía con sorpresa o con miedo. Esa anciana era Sara. Tres. Mi hermana trabaja en una tienda departamental situada dentro de una plaza comercial. Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, ya sabes de cuáles tiendas te estoy hablando. Lidia me pidió que no dijera en cuál ni en qué plaza. La tienda cierra sus puertas a las 9, pero ella y sus compañeros nunca salen antes de las 11 de la noche. Una noche dieron las 11:30 y Lidia no llegaba. A las 12 mis papás y yo fuimos en el carro a buscarla. Llamábamos a su teléfono, sonaba como si estuviera apagado. Como cuando estaba en el piso de ventas, ya que su jefe les pedía que apagaran los celulares y los guardaran en el locker. Mi papá, que la iba a dejar algunas veces, conocía al guardia de la puerta por donde entraban los empleados. Fue a verlo y le preguntó si de casualidad ya se había retirado Lidia.
El guardia sabía que no podía dar esa información, pero pues como ya se conocían, revisó el control de asistencia. Según esto, mi hermana seguía dentro de la tienda. Esto tranquilizó a mis papás. Podría ser que estuviera en una reunión o que se hubiera puesto a hacer inventario. Lo único que creo es que de ser así, se hubiera molestado en avisar. Ella nunca hacía eso. Nos quedamos frente a la puerta de salida de los empleados. Mi papá le dijo al guardia que cuando ella saliera, le avisara que nosotros estábamos ahí esperándola. A la 1:30 de la mañana abrí los ojos. Estaba haciendo algo de frío. Las ventanas estaban semiabiertas para que no se empañaran tanto los vidrios. Mi mamá también despertó, miró hacia la caseta del guardia. Afuera había una mujer de pie. Eso de alguna manera tranquilizó a mi mamá porque la hizo pensar que tal vez mi hermana no era la única empleada aún dentro de la tienda. Esa señora seguro estaba esperando a alguien. A las 4 de la mañana, nada aún, y la señora seguía en el mismo lugar, en la misma posición. No se movió de ahí, hasta parecía que ni siquiera se había ido a sentar un rato. De 4 a 4:30, mi mamá fue varias veces a hablar con el guardia. Le preguntó si la dejaba entrar a buscarla, si él podía ir a ver. Lo primero se lo prohibió, lo segundo, pues era imposible ya que no se podía despegar de su lugar, pues era él quien recibía los camiones y ya estaba siendo hora de que empezaran a llegar. Lo único que podía hacer fue hablar por radio a los que estaban adentro para preguntarle si había alguna novedad. Ellos lo único que podían decir era que todo estaba en su lugar. La salida de la tienda estaba cerrada y no se podía averiguar si había gente adentro o no. El guardia le dijo a mi mamá que era común que la gente se quedara toda la noche en tiendas. A veces era porque se ponían a decorar o a acomodar las cosas para un evento. Nuevamente, mi hermana nunca se hubiera olvidado de avisar. El plan B, que para nada me pareció lógico, era esperar a las 11 que abría la tienda. No fue sino hasta las 6 de la mañana que vimos a Lidia aparecer. Estaba firmando su salida de la caseta. A esa hora ya había un poco de claridad en el cielo. Mi mamá y mi papá bajaron del carro y fueron a encontrarla, ya que se veía que no estaba muy bien. Lucía deshidratada, tenía los labios y la piel reseca, caminaba cansada, se veía un poco desorientada. Atrás de ella salió otra muchacha, una de sus compañeras. Venía igual, solo que a ella no la estaban esperando, vivía sola. ¿Qué les pasó?, preguntó mi mamá. Vámonos, dijo mi hermana, ya llévenme. Mi mamá ofreció llevar a la otra muchacha hasta su casa. Ella aceptó. Subieron al carro. En cuanto arrancamos, mi mamá preguntó si no les había pasado nada, si estaban bien. ¿Qué ocurrió? Mi hermana estaba rendida y se quedó dormida al momento en que el coche la empezó a arrullar. Su compañera también se veía fatigada, pero se sacudió un poco el cansancio para intentar responderle a mi mamá. En realidad no sabía qué había pasado. Lo que sí sabía era que había caminado mucho. La dejaron en su domicilio, la acompañaron a la puerta de su departamento. Con mi hermana fue lo mismo, la llevaron hasta la puerta de su recámara y la dejaron dormir. Ese día no fue a trabajar. Cuando despertó, mi mamá ya la estaba esperando para interrogarla. Pues resulta que estuvo muy extraño.
Desde que empezó el turno, como hasta las 6 de la tarde, habían atendido a muy poca gente. Ellas dos estaban en el mismo departamento, el de calzado. De pronto apareció una mujer que quería probarse unos zapatos. Entonces llegaron más clientes y Lidia descuidó a esa primera persona que estaban atendiendo. La señora se molestó y les aventó las cosas, les dijo que las iba a esperar a la salida para arreglarse con ellas. La verdad es que la persona gritó y llamó la atención de todos. Ambas se quedaron nerviosas el resto del turno, pero una de ellas le dijo a la otra que seguro esa noche también iban a salir tarde, y que la señora obviamente no se iba a esperar. De casualidad era aquella que estaba afuera de la caseta del guardia. Efectivamente se esperaron a que todos se fueran, entonces salieron ellas, se fueron juntas a la salida de empleados de la tienda. Se despidieron y entonces se echaron a andar por el corredor. Las paredes de esos corredores están hechas de concreto sin adornos. Son grises, con manchas de humedad que se extienden como sombras siniestras. La iluminación, dice mi hermana, es escasa y parpadeante. Luces fluorescentes que titilan intermitentemente, arrojando una luz fría y mortecina que proyecta sombras largas y distorsionadas. Cuando se supone que tenían que estar llegando a unas escaleras, encontraron más corredores, unos que no deberían estar ahí, a menos que se hubieran equivocado del camino. Regresaron por donde venían y entonces encontraron las escaleras. Bajaron 1, 2, 3, 5, 7 pisos. Lo más extraño, esa plaza solo tenía 3 pisos. Seguramente estaban en el sótano. En algunos tramos las luces apenas funcionaban, dejando segmentos en penumbra que parecían devorar la claridad. También se puede salir por el estacionamiento para no subir. Las puertas de cada piso estaban bien cerradas. Subieron los 7 pisos que bajaron. Al llegar, se encontraron que la entrada a los corredores del tercer piso se veían muy distintos. Ahora tenían partes con inclinación, subidas y bajadas. El suelo de cemento pulido resonaba con los pasos de ambas, creando ecos que rompían el silencio. Ese silencio que a menudo era interrumpido por sonidos que parecían provenir de todas partes. El zumbido de un ventilador roto, el chirrido de una puerta que se cierra lentamente en la distancia, el goteo constante de una tubería con fugas. Estas eran las únicas señales de vida en un lugar que se sentía abandonado y olvidado. Subieron más escaleras, encontraron las puertas de unas oficinas que nunca habían visto. Un balcón que daba a un patio interior que nuevamente jamás habían visto. Se encontraron con un pasillo que tenía fuentes rectangulares a los costados. Algo que solo te puedes imaginar dentro de un hotel que tiene vista a la playa. Mi hermana y su compañera estuvieron en lugares imposibles. Llegaron a una parte del centro comercial que las hizo recordar los años 90, cuando ellas eran niñas y sus padres los llevaron a estos restaurantes de comida rápida. El aroma familiar de las papas fritas y las hamburguesas, aunque atenuado, todavía flotaba en el aire, evocando recuerdos de una época más sencilla. Las mesas y sillas con asientos de vinilo rojo y patas de metal estaban dispuestas en filas ordenadas.
Los colores habían perdido algo de su brillo, pero el ambiente seguía siendo inconfundiblemente nostálgico, liminal. La barra de pedidos con su mostrador laminado y el gran menú iluminado encima mostraba los precios y opciones de alimento que ha permanecido inalterado desde hace décadas. Era imposible regresar. Por un momento, Lucía y su compañera pensaron que se habían quedado atrapadas. Ni siquiera recuerdan cómo entraron a ese sitio. Parecía que era un lugar que quedó atrapado e intacto al interior de la plaza. En realidad, déjame decirte que esto no es nada extraño. Puede ser que nunca se vuelva a rentar el local, y esto ha pasado en varios lugares. También puede ser que en una remodelación el restaurante quedó oculto o clausurado por alguna adecuación. Más adelante encontraron albercas de pelotas, toboganes y puertas al final de todo eso. Tuvieron cuidado al moverse al interior de este restaurante abandonado, ya que en una de las bancas estaba la figura del payaso, apenas iluminada con una luz parpadeante que lo hacía ver amenazador y aterrador. Del otro lado de las puertas había dos tubos como de bomberos y un agujero en el suelo. Mi hermana no sabía aventarse, pero como ya estaba desesperada de que no llegaban a ningún lado, se abrazó y lentamente fue bajando. Llegaron a un vestíbulo recubierto de alfombra naranja. En este había una pequeña barra de recepción y registro, y a un costado un par de elevadores. Esa parecía ser la salida. Oprimieron el botón para solicitar la cabina y esperaron. Se abrieron las puertas e ingresaron. Presionaron el botón 1, pero nada pasó, las puertas no se cerraban. El 2, nada, el 3, tampoco. El 16. Subieron 21 pisos, contando aquellos que estaban debajo de la superficie. Al momento era obvio que ya no se encontraban en la plaza, una plaza que no pasa del tercer nivel. Atravesaron de extremo a extremo una tienda de deportes. Después se encontraron un estacionamiento de bicicletas, una bodega repleta de espadas de utilería, una exposición de vestidos inspirados en la Segunda Guerra Mundial. Lugares imposibles. Lugares cuya existencia carecía de sentido de manera arquitectónica. A muy altas horas de la madrugada tuvieron que atravesar caminando un arenero y una alberca de pelotas de plástico. Fue como si estuviera soñando o dentro de mi cabeza, nos dijo Lidia. Ella había estado en todos esos lugares antes, en todos, pero no en la plaza, sino en recuerdos de su infancia. Cuando se dio cuenta de eso, se lo dijo a su compañera, quien ya venía caminando descalza, cansada de tanto caminar. «Tiene razón, seguramente estamos soñando. ¿Y si nos regresamos?» Dieron máximo 20 pasos y ya estaban de vuelta en la tienda. Era imposible de explicar, lo único que pudo haber sido es que alguien les hubiera echado un conjuro para que alucinaran todo lo que acababan de ver. Tenían miedo de volver a tomar los túneles, así que buscaron un camino al interior de la plaza para llegar a la salida. No les tomó más de 10 minutos. Vieron a la mujer que estaba parada afuera de la caseta de vigilancia a las 6 de la madrugada. Ella nos hizo esto. Esa fue la clienta que se molestó con nosotras.
Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.